La señorita Tejados. ¿Qué se cree? ¿Que no me había dado cuenta que estaba en el tejado? De hecho, concretamente, cuando estaba hablando con el señor Finn, estaba en ese tejado tal. ¿O me equivoco? A poder ser, no me ate. Veo que se han llevado bastante más bien que antes, y eso me gusta. Lo siento, la figura paterna siempre afecta. No se preocupe. Ya somos buenos compañeros, ciertamente. Trabajamos para... Yomato. Lo dicho. Sus habilidades y las mías complementan ciertamente bien. Siempre y cuando sea necesario. Obviamente. Pero, ¿cuántas carretas pasan por aquí? Oh. Eso va a ser normal. Uf. Justo le iba a decir, es mala idea que se suba. Es muy mala idea, señorita. Ah, pues parece que a esta persona no le importa demasiado. Escúchame que le está secuestrando, señorita. ¡Adiós! ¡Rus! ¡Adiós! ¡Rus, no! ¡Me voy! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Tiene el frío! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Ve por fin, me secuestran. No saques el arma, no se va a poner nervioso el señor. Adiós, hasta pronto. Le recuerdo que el señor Vince se ha quedado solo el pobre, ¿cierto? ¡Adiós! Privet. Niet. Casi me secuestra. Pero si te has secuestrado a ti misma. Vamos con señor Finn, anda. ¡Niet! Perfecto. ¿Siguiente enviado? No, tengo que esperar bastante tiempo. Es que no sé cuánto tiempo es, ciertamente. 130 y algo segundos tengo que esperar uno. Bleat. Aún así, no pasé hasta tener a todos mandados. ¿Cuántos son aproximadamente? 6. Esos son muchos minutos, ciertamente. Ah, de minutos deben ser 5 minutos, más o menos. Pero son 6 personas que hay que mandárselas. Está bien. Obviamente pueden ir los empleados, ¿sabes? Para dar sus opiniones también. Al fin y al cabo, cuanto más gente se una...
No contra más gente, seamos mejor será. De hecho, los especifique porque les convoco. Obviamente tendré que avisar a Marshall de esto para que lo sepa. Pues si ella quiere también apoyar un poco sobre la queja. Que sumamente lo haga, no lo dudo, pero... Pues pensando que precios más baratos, arranque armas sean más baratas, lo más probable. Tal vez intentaré también, tal vez meter al señor Lee, porque aunque como tiene la joyería, le interesaría eso del... de la ayuda de mineros. Da. Y su presencia es muy importante. Contra más importante sea... ¿cómo decirlo? Esta la convocatoria... En más casos se nos hará, eso es cierto. Sabe ese momento en el que sabe perfectamente que está escondido Rose. Se puede imaginar dónde. Y se cree que yo no lo sé. Siento ese presentimiento. Revier. Ya me aparto, señor. Es más que nada porque su caballo está ahí. Justamente... me acaba de llegar un telegrama de parte de los seis. No, esto es un problema, ya cuando Thomas acaba de cometer el grave error de su vida. ¿Noah Selby? ¿Quién era Noah Selby? Noah Selby es uno de los guardias de Annesburg, uno de los perros de esta gente. Han metido un infiltrado de lleno. Perfecto, voy a informar a la señorita Rose. Yo voy a volar Water. Vaya. Ahora en serio, señorita Rose, sé que tiene que estar por la zona. ¿Has escuchado la conversación? Ah, mi sombrero. Porque si no has escuchado la conversación, es algo que tienes que escuchar. Ida tiene que ver con señor Finn, así que por favor, dese prisa. De verdad, hágame caso, me encanta perseguirla. Pero ciertamente tengo que hablar con usted de un tema.
Ebu. Señorita, tenemos que hablar, de verdad, es importante. Es importante. Tienen un topo los sheriff. ¿Qué? Anda, hablemos de esto en otro sitio. Es por lo que le estaba gritando antes. Solo que obviamente no iba a gritarle en mitad de la calle. El señor Selby. ¿Quién? El señor Selby. ¿Selby? ¿Quién es ese? A uno de los guardias de Anesbun. Ahora sheriff. Dele las gracias al señor Thomas. Que se conoce quién es. ¿Quién lo contrató? Pues me da miedo que hacer desaparecer al sheriff. Ahora mismo Finn está haciendo burocracia en Blackwater. Si nos damos prisa, creo que llegamos. Creo. Acabo de pisar un oso. Привет. ¿Tienes un antibiótico de casualidad? Uno. Te doy cinco. Sí. ¿Ah? Dejémoslo en que la gabardina esconde mucho. También tengo bebida, comida, antídoto. Si me busco, a lo mejor. Se conoce que tengo tres filetes de carne. No sé por qué. Por supuesto, cierto regalo. El hombre fluorescente.
Voy a hacer la que a mí no me gusta que quieran ponerme enfrente de comisaría.